Inician las acciones, amigos míos. Estamos llevando para todos ustedes las emociones desde la Arena Coliseo San Bruno en la ciudad capital Jalapa, Veracruz. Vaya ambientazo que han despertado rudos y técnicos, al igual que este hombre que vemos en primer plano, el hombre atirantado, el refere, el Zucaritas. Ya el eterno enmascarado está haciendo algunas señales, recriminando al Zuca la inclinación que tiene hacia el bando de los rudísimos de 5 estrellas con este payaso que está yéndose a la lona después de que el planetario enganchara a la humanidad de este hombre risueño de cabellera roja en el centro del tapiz con esa cruceta a las piernas, castigado por el planetario, pero encuentra el brazo fornido, el brazo derecho de planetario, un hombre que porta una máscara emblemática en esta ciudad capital, el refere, el Zucaritas, preocupado por su pupilo, está apoyando al payaso, arruinando el trabajo técnico, estético de un planetario que va al consenso popular sancionando con las multitudes las fechorías de este refere. El Zucaritas derriban a Planetario una vez más, mientras Rocky observa la forma en que este payaso nauseabundo da el relevo a Siniestro, el payaso del terror, con esa tapa en color negro, una cabellera en color vino. Siniestro, el payaso maléfico, se trajo el collar de castigo integrado en la capucha. No ha podido ingresar ya que Planetario no ha quedado conforme con el desempeño de este payaso, que ahora derriba a Planetario. Una vez más, haciendo gala el payaso de la técnica, con una serie de castigos en contra de Planetario, da el relevo nuevamente a Siniestro, su compañero, pero Planetario continúa en el tapiz de 6x6, recibiendo el apoyo de su público. Escuchen los gritos a favor del eterno enmascarado.
Regresa este payaso bromista, pero recibe ahora una repasadita, una sopa de su propio chocolate, cortesía de un planetario que molesto está demostrando la forma correcta de aplicar ese castigo en repetidas ocasiones en contra del hombre que ahora dice con eso estuvo bueno. Mientras el planetario, muy molesto, reclama al Zuka, quejándose de una arbitrariedad por parte del rudísimo. Ingresa ahora Rocky, arriba de la tercera, lo hace el siniestro, el payaso del terror, resorteando uno y otro, pidiendo el apoyo popular. Inundan los gritos a favor de Rocky, algo que ha molestado directamente a siniestro, el payaso del terror, al igual que el referee Zucaritas, que está llamando a las acciones. Allá va siniestro en contra de Rocky, tackle poderoso de Rocky en contra de siniestro, le muestra la forma en la cual se taclea un individuo. Rocky, el hombre de la sonrisa perpetua, visita a los encordados. Ahora proyecta a siniestro con una vehemencia, un poderío incontrolable. El Rocky, ansioso por llevar la victoria a su esquina. Ahí está haciendo el giro espalda con espalda, proyecta siniestro, sale con unas patadas voladoras. Rocky se prepara para volar, únicamente queda en amenaza. Vaya que Rocky viene con la estamina al full, listo para cobrar venganza en contra del Zucaritas. El Zuka pide clemencia, pero Rocky está pidiendo el apoyo del público. Cual Coliseo Romano, viene el castigo de Rocky hacia el Zuka. El Zuka lesionado en la esquina se llevó un recuerdito y también el aplauso de la afición. Se molesta el Zuka. Y ahora viene una calma chicha, amigos míos. Las emociones al por mayor. Ya el payaso está pidiendo paz, piedad, clemencia y tregua hacia un planetario que ha confiado en la marrullería de este payaso infernal, el payaso maldito nauseabundo, que se estrella en los tensores. Quería sorprender al planetario con esa rodilla directamente al pectoral, pero el planetario está más que listo para repeler los ataques de un payaso que está celebrando anticipadamente. ¡Desploman al payaso! Cae pesadamente una desnucadora desde la tercera. Rocky se prepara desde el tensor para proyectarse en contra del siniestro. Logra llevárselo al conteo de espaldas planas. Amigos míos, esta primera es para la dupla. Rocky y Planetario se llevan la victoria en esta primera caída. Rocky recibe una patada directamente a la pierna izquierda. Ahora el palmetazo en la espalda, muy molesto el payaso. Quiere cobrar venganza, esquiva Rocky, lazo al cuello, tackle en contra del payaso. Va desde la segunda, Rocky en el regreso, engancha al payaso proyectándolo contra el tapiz de 6x6. Una vez más están azotando al payaso. Reguilete y quebradora perfectamente realizada, le parte la cintura en mil pedazos, se queja el payaso de golpe prohibido. Rocky le impide salir del cuadrilátero y es que el payaso resintió el castigo, sabe que se encuentra muy castigado. Reguilete y quebradora por segunda ocasión. Depositó
en su rodilla, la cintura del payaso, con una precisión, con una exactitud que ha agradado al público. Tenía mucho tiempo que no observábamos una quebradora de espalda perfectamente ejecutada, como en antaño se acostumbraba a observar. Y ahora es Siniestro haciendo mofa hacia el público técnico que está apoyando a Rocky y Planetario. Vaya encuentro que estamos disfrutando esta noche desde la Coliseo San Bruno. Los gritos al por mayor son a favor de Siniestro. Por parte de los pequeñines, mismos que han logrado confundir a Siniestro prometiéndoles figuritas de globo al terminar esta lucha. Por esa razón han apoyado a Siniestro y al payaso, que está dialogando con Planetario, logrando con ello la distracción de un Planetario que ahora desde la segunda está ejecutando el movimiento que ha bastado para dar al payaso una tunda, azotándose el mismo y ahora generando la equivocación de un Siniestro que ha pateado a su compañero, el referee, el Zucaritas. Se limita a observar las equivocaciones repetidas de los rudísimos, ya que el Planetario, con colmillo largo y retorcido, ahora está ejecutando el regreso sobre la tercera, lanzando a sus oponentes. Tiene para ambos, tiene arrestos suficientes para proyectarlos hacia afuera del ring. Esta es la presentación del Eterno Enmascarado. Se prepara para volar Planetario. Planetario se frena, golpea a Siniestro y también lo hace en contra del payaso. Ahora es el Zucaritas el que sale del ring y recibe una tunda porque los rudísimos piden descalificación inmediata para el Planetario. Cana Rocky está reclamando a Planetario porque el Zucaritas está interviniendo en la lucha. Siniestro y el payaso aprovechan una serie de patadas en contra de Rocky frente a su público. Al 2 contra 1, artimaña del montonero. Difícil panorama para Rocky, que ahora está recibiendo patadas en las piernas. Un golpe prohibido. Ha comenzado ya esta segunda. El referee, el Zucaritas, no ha ejecutado el conteo. Y ahora está apoyando a Siniestro, deteniendo a Planetario, que trataba de apoyar a Rocky.
Y el referee, el Zucaritas, está castigando a Planetario. Este Zuca, un referee que ha visitado arenas en distintas ubicaciones, en distintas ciudades y estados de nuestra República Mexicana. Nos regresaron al Zuca totalmente cambiado, totalmente descompuesto. Tiene una actitud reprobable el Zucaritas, mordiendo ahora la mano de un Planetario. El Eterno Enmascarado sucumbe a manos de Siniestro, y el Zuca prácticamente, estamos observando una lucha sin reglas, una lucha al 3 contra 2, una lucha que consterna a la afición, que ha molestado al público presente en la Coliseo San Bruno, porque Planetario y Rocky sufren los embates de los rufianes. Ahora sujetando a Planetario con la doble Nelson. Eres la pura maldad, le gritan al Zucaritas, y nos parece que esa frase le queda a la perfección al Zucaritas, que ahora sí está realizando el conteo en contra de Rocky, que se ve superado en número a pesar de tener la intención de apoyar a Planetario, castigando a los rudos, pero no se puede, porque el referee, el Zucaritas, llegó con el chamuco y adentro. Ha logrado la rendición de Rocky, pero el referee, el Zucaritas, se hace de oído sordo. Le está fallando el tímpano, el martillo, y le está fallando también la brújula, porque voltea hacia otro lado, haciendo caso omiso a lo que señala la afición cuando se trata de ejecutar el reglamento vigente de lucha libre en contra de estos rufianes. No hay rendición, pero Planetario a los cuatro vientos ha rendido, que se rinde. Y ahora están mordiendo una costilla, parece ser que tiene hambre este payaso, mordiendo la costilla del Planetario y sacándole la rendición a punta de marrullerías. La rechifla generalizada es para los rudos, que se llevan esta segunda caída. Thank you.
equivocación generada por Planetario. Había iniciado esta tercera con castigos al por mayor y el refere, el Zucaritas, ahora muy castigado abajo del cuadrilátero, doliéndose de ese golpazo que recibió cortesía de un Planetario que castiga a Siniestro, mientras Rocky castiga al payaso. Se resiste el payaso, están sujetando a Rocky, el payaso ahora recibe golpes y mamporros. Ahí está Rocky lanzando al payaso contra la silla. Justicia divina para Rocky, sacándose la espinita porque este payaso hizo de las suyas en la anterior caída y al inicio de esta tercera y definitiva. Rocky está observando los chalecazos que le ponen a Siniestro. Uno y otro, y ahora va en contra de ese payaso. Este payaso que se duele de la espalda. Mientras Rocky le acomoda la tercera y cuarta vértebra cervical a Siniestro, Planetario castiga al Zuka, decide salir del cuadrilátero. Ya va en contra de Rocky, Planetario poseído. Está golpeando a quien se ponga enfrente, ya encuentra a Siniestro, dándole su merecido ese chaleco. Tiene algo en su interior, algo que Siniestro portaba, nos parece que era una botella de agua o algo por el estilo, porque los impactos han dejado enrojecida la humanidad de Siniestro, el payaso del terror. Nuevamente, Rocky. Burlándose ahora del payaso, no cae en el garlito, pero Siniestro está a la espalda de Rocky con una patada, traición en la pierna derecha de Rocky. Doblegándolo por algunos instantes, una vez más castigando ahora la pierna izquierda. Le pide a Siniestro colocar a Rocky en la esquina. Van a chocar uno a otro. Ya está Rocky en la esquina. Se resiste Siniestro. Recibe golpes en el abdomen. Rocky en primer plano, resistiéndose al castigo. Siniestro, el payaso del terror, está esperando el momento propicio para morder la mano de Rocky. Van a lanzarlo en contra del Planetario. Chocan a Planetario con Rocky. Celebra el payaso y lo hace abrazando a su símil, el payaso Siniestro, el payaso del terror, la mente maquiavélica de los payasos del terror. Una vez más sujetando a Rocky en el esquinero, lo van a lanzar en contra del Planetario, meten freno. Ahora chocan uno y otro, la reacción de Planetario y Rocky, preparan la estrella, un castigo de culminación. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque el refere, el Zucaritas, está a punto de dar la rendición. Se ha rendido el payaso y también Siniestro. Dan el sí, me rindo, después de una genialidad de Rocky y Planetario, conquistan la victoria de esta lucha y preparan una silla eléctrica, la silla vacía para el Zucaritas, que de un brinco ahora recibe la silla gigantesca por parte de Rocky, que lo cargó en peso muerto. Cobró elevación el Zuka. La afición ha premiado con monedas a favor de esta excelente lucha en reconocimiento
Un aplauso en metálico que agradecen Rocky y Planetario. Ahí está la demostración del agrado de la fanaticada hacia la estupenda lucha que presenciamos. Cortesía de Rocky Planetario, el payaso del terror siniestro, y también del payaso terrorífico que se va directamente a vestidores. Amigos míos, nos despedimos de todos ustedes. Yo soy Juan Carlos, esto es Ciberméxico Lucha Libre, llevando lo mejor de la lucha libre. La lucha libre, déjala, ahí está el reconocimiento para Planetario y Rocky.